Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo video gameplay, ya sabéis, Bloodstained. Aquí estamos con nuestra amiga Miriam, llevamos a nuestro familiar, el hada, no me acuerdo qué nombre tenía el hada este, en fragmentos, Carabosse, y con nuestro paraguas tan chulo, ahí lo veis, que lo hemos cogido como arma, ¿vale? Bueno, comentaros que quiero que sepáis que leo los comentarios a diario, que me vais dejando los vídeos. Este es el capítulo, el de hoy es el capítulo 11. Acabo de hace un momento de responder los comentarios del capítulo 7. Yo llevo unos cuantos capítulos de ventaja, entonces muchas de las cosas que me decís, como por ejemplo el tema de, bueno, de utilizar esa especie de mano que nos permite activar ciertos mecanismos utilizando únicamente el botón, bueno, el stick analógico derecho. Cosas como ese tipo, o alguna cosilla que me he dejado, alguna pared, que veáis que puede haber un secreto y que no he golpeado. Que aunque si alguno se me pasa a responderos, que sepáis que os leo, ¿eh? Y que tomo nota de todo. Bueno, nos quedamos aquí, en esta zona, salón del término, ¿vale? Venga, vamos a subir porque nos quedaba por explorar cositas por aquí, ¿eh? A ver, por aquí que iba. Ah, mira, ahí tenemos esa puerta. Eso es. Vale. Por cierto, si veis que doy alguna voz o algo, es que tengo por aquí a mi perrita Nala, que tiene solamente 3 meses, un cachorro, la verdad. Y hoy está muy rebelde, ¿eh? Hoy está muy rebelde y hace poco que está con nosotros y está aquí, ahora mismo está tumbada, todo pancha. Es un perrito de estos Pomerania, que por cierto descubrí que tenían orígenes en China, esta raza de perros, curioso. Y hoy está muy rebelde, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un transporte que nos va a venir muy bien, pero de momento no lo vamos a usar. Vamos a seguir, que todavía queda parte de esta zona por explorar. A ver, genial. Vale, a ver, ¿esto dónde nos lleva? Hay unas pistolas. A ver. Vale. Por ahí no llego. La escalera, vale. Esto no lleva a otro lado. Es que no quiero seguir avanzando. Vamos a ir a ver qué hay arriba, mejor. Condenada. Condenada. Condenada helada. A ver, por aquí. Se ha quedado dormida nada. Genial. Es que no hay otra, ¿eh? Si quiero grabar, estoy solo en casa ahora mismo. Y estoy al cuidado de ella y es lo único, ¿eh? Me la tengo que poner conmigo aquí porque si no se pone a morder los cables de las lámparas y no veas la que nos lía. Bueno, me habéis dicho, me dijo un chico de unas gafas que había para sentarse y mirar los cuadros. No sé, desconozco esa gafa, vamos a echar un vistazo a ver. Un sombrero, unas gafas, algo así me dijo, ¿no? No sé a qué sea. A ver, una máscara, me dijo una máscara, ¿vale? A ver, vamos a empezar del principio. Todo parece más grande. ¿Será esto? Anteojos convexos. Todo parece más grande. A ver, me lo voy a poner. Ah, vale, me hace zoom en la imagen. Vale. No sé si os habéis dado cuenta. Vale. Anteojos para el sol. Pues no sé qué máscara se refería a nuestro amigo. Bueno, vamos a colocarnos. Esta está muy bien. Máscara de piedra. Esta nos sube la defensa también. Esta, máscara de hipoxia. Vale, y tenemos un cofrecito. Revista pelo 11, genial. Voy a ver si golpeando pared por aquí. Nada, muy bien. Estupendo, nivel arriba. A ver, eso es. Me habéis dicho, o me habéis ido dejando en comentarios, que el hada que llevamos de familiar, Carabosse, nos cura y hace otras cosas. Bueno, por eso es uno de los motivos. No sé si arriba habrá algo, seguramente, pero como no tengo el objeto que me permita llegar hasta ahí, pues eso, lo que os comentaba.
Me habéis comentado que cura, que tal, que hace un montón de cosas. ¡Vaya! Pantalla de jefe. Bueno, sí, venga, vamos a entrar. Sí, total, acabamos de empezar la grabación. Vaya, 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 pero si es Gebel, ¿por qué tardaste tanto? Ahora que probaste el poder de tantos fragmentos, creí que estarías lista para unirte a mí. Te equivocaste. Estoy aquí para cumplir mi promesa y nada más. Las faltas de ortografía que yo vea en los diálogos directamente las iré corrigiendo. ¿Qué promesa? Entonces lo olvidaste de verdad. Juré que te detendría si tu poder de liga fragmentos se manifestaba contra tu voluntad. Tú me juraste lo mismo. Ja, vamos. ¿Crees que no he decidido usar este poder? Sí, lo sé desde que nos vimos en el galeón. Pero durante un instante vi un destello del verdadero Gebel detrás de todo ese odio. Idiota, me cansé de escucharte. Si quieres detenerme, tendrás que hacerlo por la fuerza. Bueno, 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 pues parece que nos vamos a dar cañita aquí con nuestro amigo Gebel. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es invocar al familiar en fragmentos, el caballero, ¿vale? Que hasta ahora no se ha ido muy bien. A ver, cuidado, que nos va a disparar este. Vale. Eso es, atácale. Toma. Cuidado. A ver. Vale. Muy bien. Uf, ese chispazo no me gusta nada. Venga, venga, ataca, familiar. Toma, criticazo. Cuidado. Toma. Le quito yo más a él que él a mí, con los espadazos, ¿eh? Bien, bien, bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Uf, eso ha dolido. Eso ha dolido, Gebel. En un parpadeo. Perdóname, Gebel. Hiciste lo correcto, Miriam. Gracias. ¿Se terminó? Hicimos lo que vinimos a hacer. Detuvimos a Gebel. Pero el castillo sigue ahí. ¿Los demonios? Sí, pero Dominique y la iglesia pueden encargarse del resto. ¿Te parece...? Todo me da mala espina. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Ya no depende de nosotros? Quizá, pero... Vale, pues está claro... Está claro que lo que hemos hecho ha sido el final malo. ¿Vale? El final malo de que tiene el juego. Vale. A ver dónde nos sitúa ahora. Porque ha sido un final un poco extraño. Esto debe ser muy parecido al final de Castlevania Symphony of the Night. Cuando luchábamos contra Richter, que no llevábamos las gafas correspondientes. Y aquí pues igual. Modo adicional. A ver, ¿qué es esto? Acometida de jefes. Vale. Vamos a inicio del juego. Vamos a cargar la partida anterior, tal y como hemos empezado el episodio de hoy, ¿vale? Que imagino que nos aparecerá en el mismo punto. Vamos a ver. Bueno, pues ya tenemos cargada la partida, justo antes del enfrentamiento con Gebel que teníamos. Y es que no quiero... Vamos, no es que no quiera, es que no me conformo con ver el final malo del juego, ni mucho menos. Vamos a seguir, a descubrir... Mucha más chicha, porque lo bueno de estos juegos, la verdad, explorarlos un poco más a fondo. Vale, aquí teníamos el teletransporte. Ten en cuenta que he vuelto a cargar, ya después de haber visto el final malo del juego, pues justo antes del enfrentamiento. Y lo que vamos a hacer ahora es no enfrentarnos a Gebel, evitarlo, porque nos hemos dejado cosas, muchas cosas. Falta mucho por explorar, teníamos creo que un 50 o algo así. Vale, aquí tenemos otra vez el cuadro este. Cojo la revista. Bien. Se nos pose la hada. Muy bien. Venga, continuemos.
ver, por aquí ha caído el saco de recompensa. Eso es, polvo férico. A ver. Vale. Vamos por aquí. Bueno, ahí abajo se tiene que poder acceder por algún sitio. Es que no sé. ¡Anda, mira! ¡Ay, va! Vaya, vaya, pues lo he descubierto de coña, ¿eh? Sinceramente. Lo he descubierto de coña. Vale. Mira, aquí tenemos, a ver. Un diario. Parada, desvía los ataques físicos. Vale. Pero no tengo el arma con el que se puede hacer. Vale. Mira, genial. 400 tenemos ya. Vale. A ver, ahí abajo hay algo más. Sí. Media luna. Acorta la distancia y cortas hacia arriba. Gram, Sedar, Durandal. Tú fíjate todas esas armas que realmente no las he visto todavía. ¡Ah, mira! Espérate, claro, ¿qué arma es el que llevo equipada? El paraguas rojo. Pues me permite hacer, haciendo lo que es la maniobra del Hadouken de Street Fighter de Ken o Ryu, abajo inclinado hacia adelante y el botón cuadrado, que es el de ataque, ¿veis? Lanza como un chorro de sangre para adelante. Está muy bien. Vale, no hay nada. Vale. Bueno, esto sería, digamos, la... parece la escalera de acceso a... al enfrentamiento final. Pero claro, que enfrentamiento que todavía nosotros no vamos a hacer, ni mucho menos. Voy a golpear ahí antes de mostrar. Nada. Pues vale, que nos cuente este porcentaje descubierto. Y ahora tenemos que buscar rutas alternativas. Vale. Hemos dicho que por ahí no había nada. Nos quedan muchas cosas por mirar, ¿eh? Sobre todo por la zona... por toda esta zona de por aquí, todo esto queda por mirar todavía. Eso de ahí, hay que explorarlo todo bien. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mira, hay un hueco, de hecho, que no hemos visto también. Venga, vamos a ir para allá. Vamos. Perfecto, subimos de nivel. Por aquí es. Vale, es esa puerta, maldita. Me he comido como esquiva, Toma, esquiva eso. Vale. Ahí hemos dicho que nos hacía falta la llave de... ¿qué era? Una llave del millonario. Vale. A ver, esto tiene toda la pinta de ser el típico sitio para golpear secreto, ¿no? Míralo. Si es que en el mapa está el hueco. A ver qué hay aquí dentro. Anteojos medidores. Anteojos medidores. Anteojos para el sol, medidores. Anteojos mágicos que revelan la vida del enemigo. ¿Qué llevo equipado? El collar. Me voy a poner un momentito los anteojos, solamente para ver a ver cómo funciona. A ver. Ah, mira, te va diciendo lo que les queda. Vale. Está bien. Bueno, he perdido un poquito de ataque y demás, pero... a ver. Vamos a ver. Puedo seguir... aquí hay un sitio que no he visto, ¿vale? Y aquí hay otro. Vamos a dar una vueltecita hasta aquí. Hasta este punto de teletransporte. Vale, todo recto. No, no tiene más pérdida. Y así voy acabando con algunos enemigos, que me van a ir muy bien para farmear nivel. Eso es. A ver... ¿ahí hay algo para golpear? No, ya había golpeado anteriormente. Hemos dicho que todo recto, ¿no? Pues todo recto. Vale, estamos aquí. Aquí hay mucho secreto por ver, chicos, ¿eh? Mucho, mucho secreto, segurísimo. A ver, ahí arriba. Vale. A partir de ahora, en esta zona, me voy a equipar en fragmentos. Me voy a poner el rayo reflector. Porque el rayo reflector me permite subir
A ver. Ahí, y por lo menos alcanzar alguna distancia un poquito más alta, ¿eh? Vale, vamos por aquí. Por cierto, en el otro ataque creo que tengo equipado el dragón. En el otro fragmento que tengo... La furia de Draconía. Draconíaca. Draconica. Dracónica, mejor dicho. Dracónica. Pronunciamos bien. Vale, no hay nada. Vale, aquí tenemos... A ver, bueno, voy a pasar a ver si... Aquí tenemos otra puerta que tampoco podemos abrir, que nos hace falta entrar llaves. Llave de celeste. Necesito un montón de llaves, ¿eh? Por lo que veo. Vale, a ver. Ahí puedo saltar. Ahí también. Fuera. Ahí va. Uf, no me caen los pinchos de milagro. Terreno fijo. Aquí. Mira, ¿ves? Hay un cabrón, es que va a costar la plataforma. A ver, esto dónde nos lleva. Bueno, tiene secretos este juego. Uf. Gorro de diabolista. Aquí no hay nada más, ¿no? Vale. Pues ya sabéis, cuando veis una plataforma ahí, tiene pinta de que se golpea. Vale. Vale, espacio. Aquí no había nada, ¿no? Ah, mira, un cofrecillo de estos. Nogal. Y ajo. ¡Ajo! Ya sabéis, contra los vampiros. Me dijeron un sitio que había que mirar. Que era el sitio donde estaba la estatua de sangre. Que no sé si es aquí. Vale, yo tengo, si no recuerdo mal. Cuando derroté a la vampira me dio un poder de sangre, ¿no? A ver, ¿dónde estaba? Es que no sé si era ahí. ¿Dónde estaba eso? Estarían en el rojo, a lo mejor. Robo de sangre. Absorbe sangre a los enemigos cercanos para restaurar vida. Seguramente la fuente se puede absorber. Bueno, pues ahora vamos a ir a mirarlo. Vale. Pero sigamos por aquí, que hay mucha tela que cortar, ¿eh? Vale. Vaya, sorpresa. Genial, ya me hizo el efecto maldición. Poder del dinero. Aumenta los atributos en proporción a tu riqueza. A ver, ¿cómo es eso? Vale. A ver, voy a probar. Poder del dinero. Dice, aumenta los atributos en proporción a tu riqueza. Si tienes mucho dinero, tienen atributos muy altos. Vale. Voy a cambiar. Pericia en espada. Mira, me sube 5 el ataque, Pericia en disparos. El daño que causan las espadas de una mano y los garrotes. Claro, es que digo yo que el paraguas este será considerado espada, no sé, ¿no? A ver, bueno, lo pondrá, de hecho, en el inventario, en equipo, está considerado como espadas. Vale, genial. Vale, a ver. Me dejo caer ahí. Aquí no se puede golpear nada. Vale. Aquí tampoco. Que voy a ir revisando todo ya, ¿eh? Tampoco. Vale. A ver si por aquí. Nada, vale. Venga, bajemos. Vale. Esto está aquí por algo, ¿no? No sé, curioso. Por aquí. Dejamos caer, nos dejamos caer. Bajamos por aquí, a ver. Cuidado, por si hay pinchos abajo. No los hay. Vale, hemos llegado al sitio. ¡Ey! Cuidado que nos petrifica. Vamos por aquí. Vale. Anda, ha aparecido ahí. A ver. Vamos, que nos haga un buen rebote, a ver. A ver. Hay que buscar el reflejo. Ahí. Vale. Ese cofre tiene algo bueno y lo sabéis. Vale.
Con que no llego, ¿no? Uy, no sé qué demonios ha hecho. Ahí, ahora sí llego. Diadema del trueno, vamos a ver. Estamos consiguiendo bastantes cositas, ¿eh? Diadema del trueno, gorro diabolista. Me baja mucho la suerte y la defensa, vale. Y esta me sube la inteligencia, me baja la suerte, me sube la mente y me baja la defensa. Pues ninguna de las dos. Lo que pasa que tiene, bueno, resistencia al trueno, es lo único. Vale. Por aquí nada más, ¿no? Pues... porque esto no creo que se golpee, vamos. Lo golpeo, pero nada. Vale. A ver, estamos en la librería mítica, famosa. Vale. Ahí tengo que poder llegar de alguna manera, ¿eh? A ver. Vale. ¿Y ahora aquí qué hago? Aquí no hay nada. Esto que he hecho no ha valido para nada. A ver. La famosa librería. Muy buena, sí señor. Vale. Eso, le damos un estacazo. ¡Ahí va! ¡Digo Chihuahua! Retazo de tomo. Allí hay un sitio donde puedo llegar. Vale. Vale, la historia está en que no llego desde aquí. A ver. Vale, pero puedo llegar por el otro lado. Para que me cuente la habitación explorada, que es lo que quiero ver. Está chulísimo el paraguas este, ¿eh? Tengo que probar a ver si el poder ese del ataque hace algo interesante. Ah, por cierto, por aquí está el primo de Alucard, ¿no? Está arriba, me parece. Ahora vamos a ir a verle, al primo de Alucard. Ya le hemos bautizado. El primo de Alucard. A ver si nos dice algo. Demostrarte que puedo confiar en ti. Puedo llevarte más libros a la vez si quieres. Vale, otro. Pues me voy a llevar el de la fortuna. Aumenta la suerte. Para que los enemigos dejen buenos objetitos. Muchas gracias, primo de Alucard. Vale, mira, por ahí puedo pasar. Eso es. Vale, ¿y ahora qué? Sí, pero ¿y esto que he hecho para qué vale? Pregunto. Para pasar al otro lado y vuelvo a salir a la otra habitación. No sé, no le veo la gracia. A no ser que haya algo para golpear aquí arriba. Que no lo hay. A ver. No, no le veo la gracia. No sé. Vale. Sigamos mirando el mapa. Necesito bajar. Bueno, en la Torre de los Dragones puedo volver todavía, ¿eh? Ahora con el doble salto y el avance puedo hacer cositas, ¿eh? Pues venga, ¿qué os parece si nos dirigimos a la Torre de los Dragones antes de ir a la Fuente de Sangre? Porque para la Fuente de Sangre necesitaría un transporte... Ah, pues no está muy lejos la Fuente de Sangre. Pues voy a ir mejor primero a la Fuente de Sangre. A ver si lo que yo creo... Vaya, no sé qué he hecho. Un rebote un poco estúpido. A ver si lo que yo creo... funciona. Lo de absorber la sangre de la fuente. Porque de luego ahí hay algo que, por donde se puede pasar. Ah, mira, hay una habitación arriba que no he explorado. Vale, pues voy a pasar un momentito. Qué chulo está el poder este del rebote. A ver, pinchos. Qué mal rollo me dan los pinchos. No sé si aquí conseguiremos una armadura o una pieza de equipamiento que nos permita romper los pinchos. Como os acordáis, el... la armadura de pinchos de Symphony of the Night. Mira, voy a pasar así, que me complico menos la vida. Vaya, te lo digo. Cuidado que aquí... bueno, casi prefiero... mira, el hada me ha echado... ¡ahí va! No sé muy bien qué he hecho ahí, pero he hecho sin querer un movimiento especial. A ver, más pinchos. ¿Suena una guitarra eléctrica? Ah, claro, está nuestra amiga ahí. Vale, el problema es que no llego desde aquí. Hay que lanzarla... voy a cambiar un momentito el... el rayo reflector lo vamos a cambiar por la flecha precisa. Esto mismo.
Vale, para quitarla del medio. Volvemos a ponernos ahora el rayo reflector. Vale, a ver. La historia está. Salto ahí. Vale. Aquí. Uy, esto hay que hacerlo muy rápido, ¿eh? A ver. Que hay que fijar el... Vaya, genial. Cuidado, que son ciento y pico, ¿eh? Bien. Vale, y ahora tengo que salir. A ver. Espérate que pase la cuchilla, que no me quiero pinchar. Vale. ¡Mierda! Te lo digo. Bueno, la verdad es que prácticamente no me ha quitado casi nada, ¿eh? Vale, bueno, pues ya esto está mirado. Eso es, que nos vaya completando el mapa. A ver, que pase. Eso es. Que ha hecho la puñetera silla esta, que ha hecho la que me ha liado, tío. La que me ha liado la silla, no me ha matado ahí de milagro. ¡Corre! La madre que le parió, tío. Vamos a inventario. Vamos a echarnos algo de comer, ¿os parece? Para subir. Este ya estaba. Este plato está consumido. Bonificación de primera vez. Pues mira, el omelette de arroz no lo comemos. Bonificación de primera vez más una constitución. Claro, hay que comerse todos los platos que los comamos por primera vez. ¿Por qué? Porque nos aumentan los valores, ¿vale? Las estadísticas. A ver, las papas fritas. Mira, constitución, uno arriba. Pues nos comemos unas papas fritas. Venga, de momento vale. Joder. Joder, con las puñeteras. La que me están liando. La que me están liando. Madre que las parió. Bueno, tranquilos, que ya llegó el transporte. A ver. Ha fallado. Vale, aquí no hay nada más. Vámonos a transportes. Puñeteros, pinchos, puñeteras, cabezas de medusa. Pinchos y cabezas de medusa. Combinación peligrosa, ¿eh? A ver. Espérate, a ver. Así. Pinchos y cabezas de medusa. Combinación peligrosa. Vale. Vamos a ver. A ver, para ir a la fuente de la vampiresa. Pues por aquí, además, puedo pasar por un punto guardado para rellenarme. O sea, que genial. Por aquí. Quieto. Aquí no sé si tengo cosas por ver. Seguramente. Vamos a echar un vistazo, que no cuesta nada. Por aquí tenemos. Para rellenar. ¡Olé! Casi lo mato, con un golpe, le he dejado a uno. Vale, para ir a la fuente de la vampiresa, por aquí. Ya que estoy, te mato a ti también. Y cojo la vela. Triturador de herejes, ya le tenía. Y la armadura de placas, esa, a estas alturas de la vida, no me vale para nada. Es por aquí abajo. Vale. A ver. Espérate, que a lo mejor llego. Quiero mirar a ver si me he dejado algo. No, vale. Para ir golpeado también. Vale. A ver, aquí había un cofre. Claro, es que me he dejado muchas cosas por coger, ¿eh? Pero no sé si era aquí. Es que no lo recuerdo, ¿eh? Después de dar tantas vueltas por el mapa, que es bastante grande, pues muchas veces no te acuerdas de dónde están las cosas. Lo suyo sería poder hacerle una anotación al mapa, ¿eh? Poner un textito y decir, aquí hay esto y se me ha olvidado antes. Y en estos, en este tipo de juegos no sé si hay alguno en el que te permita hacer anotaciones con texto, ¿eh? En este tipo de juegos tipo... La vertiente de Metroidvania. Venga, aquí estamos, en lo de la sangre, vamos a ver. No, fragmentos. Era el rojo, ¿verdad? Robo de sangre. A ver cómo va esto del robo de sangre.
veo que no me está dejando. Vamos a ver por qué. El robo de sangre. Vale. Es con el triángulo. ¡La Virgen! Sabía yo. Vale, ahora tengo esto despejado. ¿Puedo entrar ahí, supuestamente? Sí. Vale. Esta zona es nueva, ¿eh? A ver, golpear paredes por si hay secretitos. No quiero dejarme nada, chicos. A ver, por ahí nada. Vale, una zona nueva. Y según el mapa, esto va a dar con esta zona, que es lo que me falta. Vale, 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 vale. Empiezan a cuadrar las piezas del puzzle, ¿verdad? Nada, ¿qué tal? Nada, está dormida. La verdad es que es una perra buenísima, ¿eh? Quieto. Ahora voy a probar a ver cómo funciona el juego de sangre. A ver si viene algún enemigo y se lo hago. No un murciélago, lógicamente. A ver, si viene un enemigo como Dios manda, este. A ver. A ver. Nada, eso no se puede utilizar con enemigos, es solamente para lo que es. Vale, bueno, pues nada, me pongo mi dragoncito de toda la vida. O probamos algo distinto. Calor intenso, tentáculo azotado, robo de sangre, fura. Es que la verdad es que el fura está muy bien. Vendaval. A mí me la verdad. Compañía grata, cólera. Al poltergeist, vale. Estallidos flamígeros hacia los enemigos. Uf. Venga. Quieto. Por aquí. A ver. Joder, qué trayazo lo he metido. Qué trayazo lo he metido con el dragón. A ver. Venga, vamos a seguir. Más que nada porque creo que voy a terminar uniendo el mapa. Pero si no recuerdo mal, yo aquí, si no tenía. Necesito algún tipo de habilidad, fragmento, equipo, lo que sea, que me permita nadar en el agua. O moverme por ella. Estamos cerca ya, ¿eh? Vale, aquí empieza a haber agua. Mira, hay un cofrecito. A ver qué tiene. 500 monedas. Vale. Y ya no puedo pasar, ¿no? No. A ver. Espérate, aquí yo creo que va a ser mejor. No veo ningún sitio donde pueda hacer lo del rayo reflector. Es mejor que me coloque las flechas y así puedo disparar a los enemigos, ¿no? Sí. A ver. Vale, venga, sigamos. No puedo pasar, necesito la habilidad que me permite nadar o meterme en el agua. Recuerdo que en Symphony of the Night era la reliquia, no sé qué, de una sirena o algo así, que no recuerdo, ¿eh? Mira que tengo la serie subida en el canal, ¿eh? Por cierto, por si queréis echar un vistazo, además con los dos castillos, con el invertido también, meteros en lista de reproducción. La versión de PSP, ¿eh? La mejor de todas. Ahí va. Eso queda bonito. Ah, una rana de estas, pestosas. Pestosas. Rana pestosa. Inserción, cargas contra el enemigo con la lanza preparada. Vale. Todavía no he usado ninguna lanza, pero es que tampoco es que me llame. Mira, un punto de guardado, genial. No, de momento no vamos a guardar. Puñetero murciélago. Muy bien, campeón. Campeona de viaje. Que es un sapo volador, ¿eh? Un sapo volador, se dice pronto.
Vale, esto me lleva más para abajo. Vamos a completar ahí, que lo mismo. Eso es un transporte, ¿eh? A ver si es un transporte. No, se lleva por aquí. Pues venga, sigamos. Qué mucha chicha por explorar, chicos. ¿Cómo pone las flechitas direccionales, eh? ¿Eso qué es? ¡Anda! Un ojo que me convierte en piedra. Pero bueno. Enemigo nuevo, ¿eh? He golpeado la pared. Es que la golpeo toda, por lo que pueda haber, ¿sabes? Otro ojo de estos. Mira, no le doy al condenado. Me vuelvo a convertir en piedra. Vale, por aquí. Eso es. Mira, se ha quedado una bolsa ahí. Si alguno estáis jugando el juego al mismo tiempo que estáis viendo mi serie, ¿os pasa eso? ¿Qué es esto que he cogido? Invocación del saltador acuático. Vale. Que sepáis que los cofres se abren solos si esperáis unos segundos, ¿eh? Por si se queda bugueado. Mira. Ponle la hoja. Ahí te quedas. Vale. Aquí no hay nada más, chavales. Media vuelta. Vaya. Joder con los murciélagos, ¿eh? Toma, estacazo que le metí a ese. A lo mejor derrotando al jefe de esta zona conseguimos el poder de nadar. No sé, ¿eh? La verdad es que no lo sé. Ya os digo que yo no suelo mirar guías, ¿eh? Tengo que quedarme muy, muy atascado para mirar una guía. Cuidado con el hacha del colega. Vale. Muy bien. De oro, muy bien. Tenemos que comprar luego muchas cosas. Nos viene muy bien el oro. ¡Ah! ¡Condenado! Nunca, nunca sabes de dónde te va a aparecer un murciélago, macho, en este juego, tío. Siempre te dan, no te quitan nada, tontean, como digo yo, guarrean. Pero te dan la taña, te dan la toña. A ver. Genial. Aquí no hay enemigos, puedo ir pasando. ¿Eso qué es? Mi marmo. Ah, mira, demonios abatidos, uno de 8. Vale, o sea que ese es un bicho que hay que derrotar. Vale, para una de las misiones secundarias, ¿no? Mira, hay un caballo acuático también. Y este es otro también. Vale, vale, bueno, saberlo. Bueno, vamos a empezar a farmear para la misión total, no nos cuesta, ¿verdad? Vamos a empezar. ¿Dónde está la especie de sepia esta que hemos visto por aquí? El calamar. Vale. Dos. A ver, ¿dónde está, colega? Venga, a ver. Tres. ¡Hala! Vaya salto pegado, es condenado, ¿eh? Llego a cogerlo. Eso es. Filete acuático. Filete acuático. ¿Hay más de esos por aquí? No. Tengo que entrar y salir. A ver. Estos son como los que vimos al principio en el barco, ¿verdad? Mira, otro. Ese me ha soltado algo. Torrente de agua. Te permite arrojar agua en la dirección indicada para nadar. No se consumen poder, puntos de magia bajo el agua. Por fin. Esta debe ser la habilidad que me faltaba. A ver. Fragmentos. Era de los rojos, ¿no? No, era de estos. No me he fijado si era...
Torrente de agua, sí. A ver. No, pero, a ver, esto lo que me permite es... No, no me permite nada, me permite echar agua. Vaya mierda, yo pensaba que era eso, tío. No, esto está claro que hasta que no acabemos con el jefe, yo creo. A ver. De hecho, no sé ni siquiera si a los... a estos... Ah, pues sí, sí les quita, ¿eh? 7 de 8. Vale, a ver si viene el colega. Vale, 8 de 8, fuera. Vale, a ver el caballito. Bueno, pero a fin de cuentas el poder este... Ah, mira, si es bajo el agua... Vale. Claro, pero para eso tengo que nadar. Así que este no me da el poder que yo quería. Bueno, ¿y el murciélago sabe nadar? No me digas. Ya lo ves, ¿eh? Mientras se bajó el agua y todo. Bueno, ¿esto se tiene que abrir? No, pues no, no sabía. Pues ha quedado ahí, estaba en el agua. A ver. Vamos por aquí. Ajá, un transporte, genial. Vale, pero un transporte para ahora mismo estoy bloqueado. El caballito, eso es. A ver si el caballo le podemos sacar el fragmento. A lo mejor el caballo es el que me permite. A ver. A ver si esto me permite nadar. Aumenta la velocidad de movimiento bajo el agua. Vamos a ver si es esto. Fragmentos, pericia en espadas, velocidad anfibia. Igual, no, no me deja. No me deja nadar. Ahí no puedo hacer nada. A ver. No puedo hacer nada, tío. Esto ahora mismo no me viene para nada. Lo de velocidad anfibia. No me vale para nada. Vamos a seguir con pericia en espadas. Queda por explorar, ¿eh? Es que no me permite nada. Vaya puñeta, tío. Yo que me pensé que ya lo tenía, pero no. Por cierto, he conseguido todos los caballos que me hacían falta. No, ¿verdad? En archivos, misiones. Seis de seis. ¿Era este? Limarmo por 8. Sí, pero es la única que. 6 de 6. Vale. Toma. ¿Queréis agüita un poco? Refrescaros ahora que hace calor en el verano. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Me sigue gustando más la flecha. Voy a terminar el juego con la puñetera flecha. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Flecha precisa. No, flecha perseguidora. Eso es. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a inventario. No, inventario. Vamos a comernos algo que no nos hayamos comido nunca, que nos aumente. Bonificación de primera de pescadito frito. A ver, pues esto mismo, por ejemplo. El manju también. Galletita de chocolate. Un pastel.
Esto también. Vale, suficiente. Puñeteras ranas estas. ¿Pensabas que te ibas a salir de rositas o qué? La mina. Vale, eso ya lo tenemos explorado. Este es lo camino para explorar, ¿eh? ¡Ay! ¡Puñetera rana! Vale. ¿Cómo no? Las cabezas de medusa, para variar. Aquí se llaman cabezas de mayalero, pero yo las seguiré llamando toda la puñetera vida cabezas de medusa. Bájate de ahí. Vale, espérate, que aquí hay un hueco. Efectivamente, con cofrecitos. Pejito frito, platino y un anillo de rosa. Anillo de rosa. Vamos a ver. Anillo de rosa, ¿dónde está? Anillo que aumenta la cantidad de magia que restaura la rosa de maná. Vale, no me dice nada. De hecho, yo creo que ya lo tenía incluso. Vale. A ver, ¿qué está? ¿Qué te pasa, Nala? Tranquila, ¿eh? Venga, está muy calmadita, sigue así. A ver si por aquí hay algo para golpear. Nada. Vale, pues eso ya lo tengo explorado, genial. Yo me pregunto, ¿dónde andará el jefe de esta zona? A ver. Ahí tiene que haber algo, si no, no sería tan difícil acceder, ¿verdad? Espérate, que no, creo que no lo tengo puesto. Fragmentos. ¿Dónde está? Rayo de frutos. ¿Llego? ¡Uy! Por los pelos. A lo mejor desde aquí sí llego. ¿Veis? Sabéis que estaba claro que había algo ahí. Anillo crítico. Ya tengo un anillo crítico. A ver dónde nos lleva esto. Vale, un segundito. Fragmentos. Flecha perseguidora. Eso es, soltar la mandanga. Corazón de sapo. Algo valdrá. Está abriendo bastante el mapa. Vamos a terminar de investigar esta caverna. Y así no mezclo churros con meninas. Hombre, sobre el knife. ¿Qué tal, chaval? A ver, por aquí. Ese está aguardando ahí el cofre. Que espero que tenga algo bueno. Zafiro. Zafiro, pejito frito, platino. Bueno, zafiro ya lo había conseguido antes. Pejito frito y platino. Venga, seguimos. Vale. Ojo las ranitas estas, ¿eh? Ojo, a ver. No, no se lo peso. Por aquí. Sí, una zona de transición. Esta zona es muy grande, ¿eh? Vamos primero por aquí.
Pescadito frito, caoba y cristal. ¿Cristal es un material o es una pieza de equipo? A ver. Cristal ponía. Sí, creo que es un material. Me suena, de haberlo visto en alguna receta de alquimia. Bueno, pues nada, sigamos. Estoy haciendo colección de armas de sapo de estos. Joder, con los murciélagos. Ojo, Me quitan uno nada más, pero... A ver. Mira, vamos a terminar de conectar el mapa. Vale, pero por ahí puedo atravesar, ¿no? Sí. Vale, con el rayo. Y ya conectaría el mapa... Vale, con esa zona. Hay que terminar de conectarlo ahí. Vale. Bueno. Sigamos. Espera un momento, a ver. ¿Esta pared? Lo que pasa es que estoy pensando que yo no sé si voy a tener punto guardado. Debería tener un punto guardado cerca, por la situación del mapa. ¿Dónde va ese sapo volador? Mira, lanzándome a ese storm. Vale, a ver por aquí, ¿dónde va esto? Vale, genial. Vale, justo un guardado, perfecto. Un punto idóneo para despedir el capítulo de hoy, amigos. Bueno, hemos visto bastantes cosas en el capítulo de hoy, Ha sido un capítulo bastante chulo. Por mi parte, nada más. Como siempre digo, amigos, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros el correspondiente saludo, ya sabéis. Mañana nuevo episodio de Bloodstained, que estamos con el asaco a ver si nos conseguimos el 100% del mapa, ¿vale? Un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidad mucho.